Coto, la amiga de Esmeralda. YSA, la adolescente a quien Esmeralda Richies envió sus últimas notas de voz antes de perder la vida, publicó un video en su cuenta de TikTok para aclarar por qué no pudo responder a los mensajes de su amiga. La adolescente agradeció el apoyo de las personas y explicó que ella no estaba con Esmeralda en el momento de su deceso y que no sabía la magnitud de su problema. YSA explicó que su celular estaba dañado y que no pudo comunicarse con los padres de Esmeralda, quienes finalmente respondieron a las 5 de la mañana, diciendo que la llevarían al médico. La adolescente pidió que la dejen tranquila y que dejen descansar en paz a su amiga. Texto de lo que escribió en TikTok dijo: en primer lugar, quiero darles las gracias a todas esas personas que han estado apoyándome y han estado al tanto de mí. Quiero aclarar muchos puntos que creo que aún pasan los días y no está claro. Ninguno de ustedes saben cómo pasaron las cosas. Esmeralda era mi amiga del alma, mi prima, mi hermana. Sí, en mis manos estuviera poder ayudarla, yo lo hubiera hecho sin pensarlo. Además, yo no sabía la magnitud del problema. Yo andaba con Esmeralda ese día. Yo estaba acostada, no andaba con ella. Yo no andaba con ella. Yo estaba acostada en mi casa con mi mamá en Higüey. Esme me llamó, pero no pude coger llamadas ni llamar porque mi celular estaba dañado. Yo le escribí y le pregunté qué pasaba. Ella me mandó esos audios, pero yo no tenía manera de comunicarme con sus papás. Le escribí a todas las personas más cercanas, pero nadie respondió. Lo hicieron a las 5 de la mañana y lo que me dijeron es que iban a llevar a Esmeralda al médico, que no responde. Yo no tengo la culpa y quiero que me dejen de estar culpando y hablen cosas feas de mí sin nadie saber la verdad. No se imaginan lo que me siento cuando veo estos tipos de comentarios. Dejen de acosarme y de hablar de mí y mirarme feo. Déjenla descansar, por favor, y déjenme a mí tranquila, expresó. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music. Y el mío personal, @AdamLester. Nos vemos en el próximo video.